No sé cómo estamos de tiempo, simplemente era preguntarle acerca de cómo seguían con las medidas. Adelante, adelante, vamos, 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 dale. Perdón, les voy a cortar la foto. ¿Cómo le va? Estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Cómo siguen las medidas de fuerza ustedes de Luz y Fuerza justamente las próximas semanas? Nos encontramos con un estado de asamblea de 2 horas, tanto los sectores de semana calendaria como no, los de no calendaria, a partir del día de mañana. ¿Qué significa eso para que la gente sepa? ¿Hasta qué hora atienden? ¿Hasta qué hora no? Son asambleas que en el horario de los de semana calendaria, en el horario de 14, perdón, sí, de 12 a 14, no va a haber atención al público. Se van a realizar todas las tareas anteriores a ese horario y después va a estar la asamblea de esclarecimiento. Y en todos los sectores de semana no calendaria, los turnos, en distintos horarios, las 2 horas, tanto en el turno de 0 a 6, de 6 a 12, de 18 a 24, que también se van a hacer estas asambleas de esclarecimiento entre los compañeros sin afectación al servicio. ¿Qué es lo que queremos demostrar con esto? De que estamos informando ahora los compañeros delegados esta bochornosa ley legislativa que ha sido aprobada hace poco por esta legislatura cómplice, de un maltrato específico de marcos legales que son totalmente ilegales, ilegítimos e inconstitucionales. Y eso lo vamos a demostrar en la justicia. ¿Se van a movilizar además? Eso depende de lo que resolvamos en cada una de las asambleas que tengamos en los sectores de trabajo. O sea, ¿a la gente garantizarle la atención hasta las 12? Indudablemente, así va a ser. Por ahí uno va y son las 11 y ya cortaron. Yo lo mismo quiero que le reclame esto a Fabián López y el presidente de la empresa. Cuando sea el centro de atención comercial, quiero que tenga la misma posición que tenés ahora para con nosotros, porque nos van a sentar cerrar fuerte de trabajo y espero que te diga lo mismo. ¿Van a garantizar? ¿Ellos van a garantizar la atención cuando lo cierren? Claro, eso nosotros lo vinimos cronicando. 5 lugares que cierran, sí, son menos puestos de trabajo, lo venimos hablando, pero yo digo para los vecinos, que llegan a lo mejor a las 11 pensando que todavía están atendiendo y ustedes van a ser atendidos hasta las 12 horas. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Perdón, piedades, prolijidad, Rebeca. La garantía entonces, porque siempre ocurre lo mismo, se lo repetí varias veces, porque uno va y te dice la atención hasta las 9 y son las 8 y media y ya cortaron. Así que esta es la respuesta entonces para cómo seguirán las medidas tomadas por el gremio de Luz y Fuerza. Adelante ustedes. Mientras tanto, perdón, la desconcentración, sigue habiendo bastante movimiento. Está cortada la avenida Vélez Sarsfield, parte del Boulevard San Juan, pero de a poco se va a normalizar en los próximos minutos. Algo que yo nunca había visto era estas chicas que están... como disfrazadas de tosco, tienen el mameluco azul, y chicas y chicos, sí, y el rostro una especie de careta improvisada, sí, que no es improvisada, porque le han hecho una foto, la han recortado y le han puesto elástico, ¿no? Como, no sé, son signos de este tiempo.